¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Predator Hunting Grounds. Llevaba ya tiempo queriendo que un juego así saliese de Depredador, porque este personaje es un personaje que yo he visto desde mi infancia y actualmente hay muchos juegos de Alien vs Predator o Depredador y demás, pero son antiguos y no... bueno, aparte de que están desfasados gráficamente y demás, son divertidos, pero no están ahora mismo con mucha comunidad detrás como para poder jugar una partida online, ¿vale? Y este juego que acaba de salir ahora me parece una auténtica pasada. Este juego bebe de títulos como Dead by Daylight, ¿vale? Viernes 13 también. Y es del mismo estilo que esos juegos porque nosotros encarnamos... o a un marine o al depredador, ¿vale? Y nosotros, como depredador, vamos a luchar contra... creo que son cuatro marines que lo manejan cuatro jugadores, ¿vale? O sea, que no están manejados por la computadora. Pero aparte, hay un pequeño aliciente. Y es que nosotros, como estamos en la jungla, también nos vamos a encontrar con soldados NPCs, soldados hostiles, ¿vale? Esto está centrado en Vietnam, creo que es. Y la verdad es que pinta muy muy bien. He probado el Depredador y tengo que decir que es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada manejar al Depredador, porque los comandos te los va mostrando en la pantalla, ¿vale? O sea, te va mostrando las teclas, cuáles son para cada cosa, ¿vale? Y aparte... el subirse por los árboles y demás es bastante guapísimo, pero guapísimo. Así que vamos a jugar primero una partida en solitario, ¿vale? Contra la máquina. Y vamos a utilizar el depredador, ¿vale? Para que veáis cómo va la cosa. Y la segunda jugaremos una partida online e intentaré cogerme al marine, ¿vale? Porque antes he estado jugando con el marine. Vamos, he jugado solo una partida para ver cómo iban los controles. Y de hecho, me han liquidado rapidísimo porque los controles son bastante más complicados los del marine que los del depredador, ¿vale? Son mucho más complicados. Así que vamos a jugar una partidita. Partida privada. Y vamos a intentar coger al... Vamos, yo creo que sí puedo, porque es privada, puedo coger al depredador, ¿no? A ver... Cambiar a equipo preferido. Ah, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí me sale depredador. Y vamos a cargar el mapa. Y ya veréis lo guapo que está todo esto. De hecho, gráficamente es una auténtica pasada, ¿eh? O sea, no es... A ver, no... los diseños de los personajes... Los diseños de los personajes humanos... El de los jugadores, o sea, el que tú te puedes coger como jugador, sí está muy guapo. El de los NPCs, no, el de los NPCs todavía le queda ahí algo, pero el diseño del depredador es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada, vamos. ¿Y qué más decir? Bueno, la vista de los marines es en primera persona y la vista del depredador es en tercera persona, ¿vale? O sea que va a ser mucho más fácil... yo creo que a largo tiempo manejar o aprender a manejar al... Vale, listo, coño. Aprender a manejar al depredador, ¿vale? ¿Por qué pone aquí que está esperando? Si yo no quiero esperar. Bueno, 30 segunditos esperando, así que vamos a hacer un pequeño corte y vamos a mostrar el pedazo de juego que se están sacando de la manga. Vale, aquí tenemos la escena principal, ¿vale? Y mirad qué diseño más guapo. Pero diseño guapo. Es una maravilla, me encanta, me encanta. Este personaje es uno de los... A ver, este personaje es uno de los personajes de mi infancia. Junto con Alien, con Terminator, con Robocop. Son personajes de mi infancia. Y la verdad es que estaba deseando poder jugar un juego de este estilo. Y fijaos cómo es la cosa, que a mí siempre me ha llamado la atención. Mira, a ver, tengo un temporizador arriba. La V es para la visión, ¿vale?
Que de hecho, el depredador tiene tres visiones: la normal, la térmica y la de movimiento, ¿vale? Pero este solo tiene la térmica. Y después está el camuflaje, que está guapísimo, pero si entramos en el agua, salen como rayitos, ¿vale? O sea, se escucha. Cuando el depredador cae al agua, hace como una especie de cortocircuito el camuflaje. Y tú lo escuchas, ¿vale? O sea, tú lo escuchas y esto se ve, o sea, que se ve la imagen. Esto rojo de aquí, estos árboles rojos, es por donde tú te puedes subir, ¿vale? Saltamos, le damos a la Q. A la Q, ¿vale? Y como veis, escala solo, ¿vale? Escala solo. Y no tenéis que preocuparos porque salta solo, ¿vale? O sea, va él solo. Es una auténtica pasada, mirad. Mirad qué movimientos. Mirad. Es que no se cae. No se cae porque es todo automático. Es una auténtica pasada. Es que me encanta, oh, me encanta. Vale, vamos a poner el camuflaje. Y el camuflaje tiene abajo a la derecha, lo veréis, que tiene un temporizador, ¿vale? Vale, para bajar hay que pulsar dos veces a la C. Y bajamos. Presionamos tanto el camuflaje como la visión, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, ¡qué pasada! Vale. A ver si puedo subirme. Vale, a ver si puedo quitarme la visión nocturna. Uy, la visión nocturna, digo yo. La visión calorífica. Vale, la V. Y aquí, vale, perfecto, perfecto. Hay que acostumbrarse a los controles. Ya ves. Vale, hay que darle dos veces al espacio. ¿Pero qué? Mirad, mirad, mirad. Ahora pongo la visión nocturna. Siempre tengo la costumbre de nocturna. Vale, da la alarma, pero... Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, voy a quitarme esto para gastar menos. Es una pasada. Lo bueno que tiene esto es que tiene un temporizador que se va acabando. Se recarga muy rápido y se gasta muy poco. Pero lo suficiente como para... hacer una estrategia ahí y no pillarte los dedos. A ver, saltamos dos veces. Y si dejamos presionado la C, baja automáticamente. O sea, baja con silencio, ¿vale? O sea, baja con más de esto, con más sigilo. Vale, por aquí. Tenemos aquí el de esto. A ver. Esto lo podemos coger. ¡Atención! ¡Ahí vienen! ¡Distraedlos! ¡Haré la alarma! Vale. Vale, perfecto. Alarma. Vale. Vale. Vale, para aquí no se vea nadie más, ¿eh? Es una pasada. Es una pasada el juego este, me encanta. ¿Qué se escucha ahí? ¿Como una cadena? Vale, hay un tiempo. Me quedan 10 minutos. Pero yo quiero coger experiencia. Porque siempre viene bien.
A ver si me dan. Ah, vale. La experiencia es para comprar cosas porque abajo tengo 330 de puntos. Y he visto que hay una tienda en la cual los puntos son para comprar cofres y demás, ¿vale? Vale, vamos a ir a por los enemigos para que no se haga muy pesado el vídeo y para que no tarde yo mucho en matarlos. Así que vamos a localizarlos. Es facilísimo subir. Es facilísimo subir. Dos veces el espacio y va automático. Y ahora quiero probar algo que no he tenido la oportunidad de probarlo antes. A ver. A ver, yo no sé hacia dónde tengo que ir. El mapa es enorme. Pero enorme, y no sé hacia dónde tengo que ir, ¿eh? Vale. No sé hacia dónde tengo que ir. Vale. O sea, hacia dónde tengo que ir, en serio. No sé hacia dónde tengo que ir, ¿eh? En serio, ¿eh? Vale, voy a bajar mejor. Voy a quitarme el camuflaje. Es que hasta como suena corriendo es una pasada. El personaje lo tenemos en masculino y en femenino, ¿vale? El diseño es exactamente igual, solo que en femenino tiene como una coraza tapándole los dos pechos y se ve que tiene abultados los pechos, ¿vale? Hostia, ¿eso qué es? Mira, los cuerpos. O sea, el depredador lleva aquí ya bastante tiempo cazando. Vale, a ver si hay algo por aquí arriba que me diga dónde tengo que ir. No sé. Vale, no sé lo que tengo que hacer ahora. Vale, yo voy a seguir cogiendo experiencia. Vamos, la experiencia esta me la voy a ir guardando. Pero es que no sé si hay más enemigos por aquí, no los veo. El único poblado que he visto ha sido este y ya me los he liquidado todos. Ah, no, mira. Toma. Ah, pues mira. Y vale, la IA de los... Vale, la IA de los NPC es una mierda, ¿vale? Toma. Eso es lo que has visto. Un rayo en tu cara. Por aquí no puedo subir, ¿no? Por ninguna parte de estas, ¿no? No. Vale, aquí se escucha otro. Vamos a ver por aquí. Vale, por aquí no... A ver, se ha escuchado por aquí, pero no sé dónde está ahora mismo. Una de las cosas que más me ha gustado del juego es que la banda sonora es exactamente igual a la película. Exactamente igual. ¿Esto qué es? Estos son municiones para los marines. Muy bien. Yo solo sabía que se nos acababa la munición. Vale. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si vemos algo. Es increíble cómo se escucha, lo guapo que se ha escuchado. Vale, allí he visto. He visto una marca. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde lo he visto yo, el tío? Allí, vale, allí. Vale, ahora quiero hacer algo. A ver, control. Mierda. Vale, lo que quiero hacer es saltar. A ver si puedo enfocarlo. Mierda, no, esto no. Esto no es lo que yo quería. Es que
Hay una opción que es para abalanzarse. Ahí está, vale. A ver si puedo abalanzarme sobre él. Coño, a ver, se enfoca bien. Mierda. Vale, fuera. Vale, energía baja, bien, te lo marca también cuando eres. A ver, me quedan 4 minutos, ¿eh? Vamos a ir otra vez para el. Vale, no hace falta darle 2 veces al espacio, sino solo 1 vez. Y enfocar lo que es el árbol. No hay ninguna marca de calor por aquí. Mierda. Coño, a ver, pero si lo estoy dando para lanzarme, joder. Vale. ¿Dónde está? Lo tenía aquí abajo. Vale, yo lo he visto, Ve, como veis, hace cortocircuito con el agua. Ahí está. A por culo. Vale, fuera. Fuera. Es una pasada manejar al depredador. Es una pasada. Vale, apenas me han quitado vida, ¿eh? Y eso que me han disparado bastantes veces. La primera partida que yo he jugado, y la única que he jugado, ha sido en modo multijugador. Y... y la verdad es que he conseguido dispararle bastantes veces al depredador, porque me tocó la G, la H, la K. Pero voy a mirar los controles para ver si hay alguno de configuración del mando, editar controles personalizados. Disparar, apuntar, modo disparo, recargar. Vale. Vale, depredador. Esto está mejor. Interactuar. Autodestrucción, la F. ¿Puedo autodestruirme? Vale. Cuerpo a cuerpo. Ah, la E para curarme. No, no. Pero la E es para. La E también. Es que los controles son bastante liosos. Porque yo en la E lo tengo puesto para camuflaje, o sea, para camuflaje. Y la F no funciona, no hay autodestrucción. Así que vamos a ir por aquí, me queda 1 minuto 20. Vale, 1 minuto 20. Vamos a darle caña a ver si conseguimos. Es que es una pasada lo bien que se mueve el personaje este. Vale. Ah, vale, vale. Vale, vale, ya sé cómo va esto, Hay por aquí algo. Vale, 25 segundos. Voy a perder la partida seguramente porque no. Vale, aquí se ha quedado atascado. 10 segundos. Yo supongo que tendría que tirar por aquí. Que tendría que tirar por aquí o algo, no sé. La presa ha escapado, vale. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil encontrar a la.
Hostias. Que aparezco muerto. Vale. Veritanio. Sube de nivel, perfecto. Maletín de campo común, ¿vale? Objetos desbloqueables. Escopeta, héroe de acción, vale, perfecto. Muy bien, muy bien. 8 bajas. He conseguido 8 bajas con este, tío, vale. Ahora vamos a jugar una partida multijugador. Y yo espero que me toque en Marine. Para que veáis más o menos el cambio, ¿vale? Vale, perfecto. Partida rápida, venga. Vamos a ver si nos empareja rápido y si consigo el marine. Pues bueno, chicos, esta es la intro de los marines. Me ha tocado ser marine, perfecto. Y vamos a ver si aguantamos medio que, ¿vale? Porque en la anterior partida, la que jugué por primera vez para ver los controles, escuché al depredador atrás porque yo estaba metido dentro del agua. Y el depredador, al entrar dentro del agua, escuché lo de las interferencias, ¿verdad? Las interferencias del traje. Y entonces, como no sabía las teclas cuáles eran, dado su valor, la tecnología estará siendo pues me rastreada. mató rapidísimo, pero Algo que rapidísimo. esperamos aprovechar. ¿Vale? Esto no se puede, ¿eh? Vale, no, no debemos separarnos, ¿vale? No debemos separarnos. Pero vamos, que el depredador nos coge a todos nosotros y nos mata, ¿eh? Vale, estoy agotado. Vale. A ver, creo que uno de mi equipo ya está muerto, ¿eh? A la izquierda está el minimapa y podéis ver cómo se ha retrasado bastante en naranja, ¿vale? Preparad el comunicador por satélite móvil. ¡Tengo Con suerte, el contacto! satélite GPS tendrá un registro. Las patrullas Aquí están los soldados, alertados. Los NPC. Coño, ¿por qué me salió así, jo, eh? Vale, no se mantiene. Qué puta, jo, Vale, el depredador. Está aquí el depredador, está aquí el depredador, está aquí, lo he escuchado. Había escuchado, ¿no? Ya te tengo. Mira, mira. ¿Has visto cómo ha bajado? Mira, mira. Mira, mira. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Mierda, coño, quítate de en medio, joe. Joder. Se va mucho, se va mucho. Seguid moviéndoos y permaneced. Ah, o sea, que es el depredador, que es el depredador. Hostia. O sea, que yo pensaba que era un... Que era un tío. Y así yo que no moría, el cabrón. ¡Hostias! Veo poquísimo, ¿eh? Vale, necesito munición, ¿eh? La caja parece estar cerca y muy bien, bien protegida. Perfecto. No debemos separarnos mucho. Porque si no es que nos van a matar. Y yo estoy el último, creo. Sí, yo soy el último que está aquí. Ese es el objetivo. Budo 1, permiso para disparar. Conseguid el paquete. Vale. Como veis, los puntos de experiencia son individuales.
O sea, que cada uno tiene el suyo. Vale, ahí está. Matar, ahí está, el depredador. Mierda, se me está quedando los auriculares sin batería. Me cago en todo. A ver, un segundo, a ver. Esa llave debería desactivar las contramedidas de intrusión de la casa. Joder, qué estrés, no tengo coño. No tengo idea de lo que ocurriría si se interrumpiera el proceso de desactivación. Que nadie se acerque a la caja. Vale, bien, bien, bien. Vamos allá, venga, vamos allá, vamos allá. Va por culo, venga. Ahí están. Vale. Vale, perfecto, bien. ¡Ey! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto en nota, ¿no? Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, lo escucho por aquí. Por aquí. Joder, necesito munición, sí, necesito munición. Está aquí, está aquí, está aquí, el tío está aquí. Tenemos que salir de aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Está allí en el árbol, el cabrón. Está allí el cabrón en el árbol. A ver, necesito munición como sea. Ahí está. Hay una caja aquí, creo. Venga, venga, venga. Pienso dejarte aquí. Su puta madre. El puto depredador. Vamos rápido a la zona de extracción. Tenemos que salir de esta selva. Vale, perfecto. 15. Vale, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. El tío viene a por mí, ¿eh? Vale, vamos, vamos. Viene a por mí porque vi el último, vi el último. Puta. Mira por mí, mira por mí. ¡Ah, mierda! ¡Hijo de puta! Lo sabía que venía por mí, lo estaba escuchando. Joder. Pero rescatarme, coño, rescatarme. Forma de morir. No me rescatan, joder. No me han rescatado. ¿Qué ha sido eso? Es que lo sabía, coño. Lo sabía, joder. Mirad, mirad, mirad. Tenéis 30 segundos. ¡Ah, qué pasada! ¡Qué pasada, oh, qué pasada! ¡Qué pasada! Al menos hemos bueno, no se me ha dado nada mal, ¿eh? No se me ha dado nada mal. Qué chulada de juego, me encanta, me encanta. Es una auténtica pasada el juego este. Estoy deseando... Bueno, ya. Yo creo... A ver, hoy estamos a domingo. Es el último día para probar la... la demo esta, ¿vale? Y está muy, muy, muy bien. Es un punto a favor.
el hecho, bueno, un puntazo a favor, el hecho de que en la demo ya venga el multijugador, venga la personalización, porque podemos personalizar al personaje. Como veis, Depredador, lo podemos usar. ¿Ve? Este es masculino. A ver, este es femenino y este es masculino, ¿vale? Como veis, lo único que cambia es quizás la corpulencia un poco y el peto de este, de la fémina. Y ahora, aquí el escuadrón militar, aquí tenemos femenino y masculino, ¿vale? O sea, que está bastante bien, y aquí tenemos muchos más, como veis. Espera, voy a mirar los del depredador porque no he visto esto de aquí. Vale, este, ¿qué diferencia hay? Este, vale, este es más robusto quizás el casco, ¿no? Y este es más delgadito. Vale, lo que cambia también. ¿O no? No hay mucha diferencia, ¿eh? Ah, bueno, espérate. La diferencia son en las armas. Vale, disco inteligente, lanzarredes, cuchilla de muñeca, arco Yautja, porra de guerra. Está muy guapo todo esto, ¿eh? Está muy guapo. O sea que podemos coger al depredador que más vaya con nosotros en cuestión de armas y de... El género yo creo que tampoco importa mucho, porque el género es una tontería. Combi-stick, ¿vale? Vale, ah, espera, un segundo, espera. Combi-stick. Vale, ahí... El combi-stick es la lanza esta que se despliega. Combi-stick, vale. Será palo combinado. Y... Cañón de plasma de mano, hostia, es una pasada, Es una pasada. Bueno, pues, es un punto a favor el hecho de que lo hayan puesto multijugador, que tenga ya todo, o sea, de que se vea ya todo muy bien, ¿vale? O sea, se vea todo ya bien de esto, bien, ¿cómo se dice? Bien optimizado, porque no se laguea para nada, está muy bien. Los sonidos van muy bien. Porque yo sabía perfectamente, solo con escuchar el sonido del depredador que ya venía detrás mía, y como habéis visto, es darme la vuelta y ya lo veía con el camuflaje, el tío esquivando, que lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que todavía tengo que hacerme con los controles, porque cuando se te acerca el depredador, te sale una tecla que lo miraré ahora en el vídeo, antes de, bueno, cuando lo esté editando, porque me pongo tan nervioso de que no sé qué tecla tengo que pulsar para esquivar, ¿vale? No sé cuál es para esquivar, pero te salta una tecla cuando te va a atacar este, el depredador, que es para esquivar. Y bueno, ¿qué más decir? Este juego seguramente me lo pille, va a salir por unos 35, 40 euros creo que sale el juego este. Voy a esperar un poco, ¿vale? O sea, no sale mañana lunes, creo que sale mañana lunes, o si no sale esta noche o mañana lunes creo que he visto. Y quiero ver cómo se desarrolla hasta el final de mes, principio de abril. Porque con este tipo de juegos siempre hay... hay bug, hay sobrecarga de jugadores. Porque este juego yo creo que va a despertar bastante hype en toda la comunidad que ha estado jugando a Viernes 3 y a Dead by Daylight. ¿Vale? Y yo creo que van a petar los servidores, yo creo que sí. Y hay que ir viendo cómo se desarrolla este juego más adelante. Pero bueno, cuando pase unos 20 días, un mes por ahí, ya veré yo cómo va la cosa. Y si veo que va perfect, me lo pillo, porque este juego sí me interesa muchísimo. Subirlo al canal, jugar PvP, y estoy deseando, sinceramente, estoy deseando de que esto sea solo el principio. De que como han hecho con Dead by Daylight, que no me sale el nombre, es que en inglés se me atraganta mucho el inglés. Pues han ido metiendo diferentes personajes para poderlo jugarlo. Michael Myers, Freddy Krueger. Bueno, Michael Myers y Freddy Krueger. 20.000 enemigos más. Y yo creo que en este, bueno, espero que en este metan al alien, ¿vale? A diferentes tipos de alien y a diferentes tipos de predator. Porque sería ya la hostia.
Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.